Gloria. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarles. Bienvenidos todos y todas las que nos están acompañando el día de hoy. Quienes están conectados en este día tan especial. En Today's Inspire Latina nos sentimos muy orgullosas y muy orgullosos de presentarles las historias de maravillosas mujeres que nos comparten cómo han superado sus momentos de adversidad y qué factores las impulsaron a llegar hoy donde se encuentran. Ustedes podrán conocer quiénes son ellas en el volumen 7. Today's Inspire Latina ha ido evolucionando y se ha convertido en un movimiento emblemático. Mucho más allá de inspirar, ha sido una plataforma de despegue a través de las cuales más de 150 mujeres latinas que están dispersas en el mundo, hoy somos una familia internacional y una poderosa red de conexiones. A lo largo de los años, el compromiso con las mujeres latinas se ha dado a través de la narración. La casa editorial Fig Factor Media alberga una colección de más de 300 historias latinas a través de una serie de antologías de libros en el mundo. Incluye Today's Inspire Latina desde el volumen 1 al 7, Today's Inspire Young Latina, volumen 1 y 2, Jóvenes Soñadoras y Latinas en la Aviación. Fig Factor Media es una casa editorial que no nada más reúne talento, experiencia, tecnología, reúne a los mejores profesionales del marketing, del diseño y el lenguaje. A través de sus programas, acompaña a desarrollar personas que desean convertirse en autores y conferencistas. Yo soy un testimonio de que el respaldo que te brindan confianza, calidez, que es determinante para el desarrollo de temas y hasta el diseño de un personaje que llevo siempre conmigo, la patrona. Fig Factor Media, más que ser una empresa lucrativa, es una organización viva que respalda los programas de desarrollo de mujeres jóvenes a través de la Fundación Fig Factor. La temática del día de hoy es la inspiración. Imaginen lo complejo que es que la inspiración de los creadores nunca se acabe. Les damos hoy la más cordial bienvenida a todos ustedes a la presentación oficial de Today's Inspire Latina, volumen 7. ¿Y quién es la inspiración? Jacqueline. Jacqueline es una emprendedora social, visionaria, que ha creado un imperio de inspiración. Ese agudo sentido del servicio, junto con su visión, trae el bien al mundo y la ha llevado a crear estas empresas galardonadas exitosas. Establecer dos organizaciones sin fines de lucro. Publicar más de 17 libros, crear más de 10 productos. Es fundadora de la serie de libros internacionales Today's Inspire Latina y ha celebrado docena de eventos en el mundo en la última década. A menudo la conocen como una receptora de sueños. Sus estrategias han apoyado a miles y miles de mujeres, autoras y mujeres jóvenes a vivir una vida de importancia. La búsqueda de Jackie para ser una líder en el servicio se extiende a todas las áreas de su vida. Quienes la conocemos, lo sabemos. Ha compartido su inspiración en 4 continentes y se ha alineado con algunas de las marcas más poderosas para elevar a otros. Con tan solo 36 años de edad, ha logrado lo que la mayoría no logra en su vida. Ser una sobreviviente de cáncer,
despertó un sentido de urgencia para servir y trascender. Ella es además una de las pocos pilotos de aviones deportivos latinas en los Estados Unidos. La filosofía de Jackie es: despegar es opcional, aterrizar en tus sueños es obligatorio. Presentemos a la amazing mujer que se reconoce en todo el mundo, Jacqueline Camacho. Bienvenida, Jackie. Te cedo la palabra. Gloria, ay, gracias, gracias de corazón. La verdad que el día de hoy estamos en manteles largos. Hace menos de un año estábamos en Bélgica y en París lanzando la primera versión europea de Today's Inspire Latina. Como tú, como maestra de ceremonias, el día de hoy nos llenamos de alegría, celebramos por todo lo alto con el lanzamiento del primer volumen de Latinoamérica, el volumen 7. Este lanzamiento es simbólico en muchas maneras, no solamente porque el número 7 es mi número favorito, pero también porque se engrandece esta hermandad global con personas y mujeres extraordinarias que aportan valor, que aportan inspiración y que han logrado tocar lo más profundo de mi corazón para continuarme inspirando. Mi madre, Felicitas Esparza, también se encuentra en este volumen, lo que también lo hace muy especial. Pero más que nada, el hecho de que estamos continuando esta inspiración. Nuestras historias son el más bello regalo que podemos dejar plasmado en este planeta para crear y continuar extendiendo nuestras alas. En diciembre de este año, bueno, del año pasado más bien, del 2019, tuve la oportunidad de ser una de las delegadas de la Cumbre Internacional de Latinos en las Naciones Unidas. Le los cuento sinceramente que me sentí un poquito fuera de lugar. Era una de las más jóvenes en ese recinto y a mi alrededor se encontraban personas, celebridades, personas muy importantes que han sido claves para crear la fábrica del éxito de los latinos aquí en Estados Unidos. Y ahí me encontraba yo, entre tanta gente luminaria. Y bueno, en un receso le pregunté a la organizadora que por qué me había invitado a mí. Me dice: Jackie, tú eres una pionera de elevar a las historias de latinas por todo el mundo. He estado siguiendo tus pasos y te mereces estar aquí. ¿Cuántas de nosotras, cuántos de nosotros, donde quiera que estés en el planeta, a veces pensamos que no nos merecemos algo? Pensamos que nuestra historia no vale la pena ser contada. Pensamos que nuestros sueños no cuentan. El día de hoy quiero decirte que sí cuentan y que el día de hoy lanzamos y elevamos 18 historias extraordinarias que te tocarán el corazón, que encontrarás en cada una de ellas valentía, compromiso y más que nada una inspiración exponencial que yo sé que va a llegar a tu vida y que no vas a poder rendirte, no te vas a rendir más bien y vas a sucumbir a tus sueños. Vas a decir: sí me lo merezco, mi historia sí cuenta y sí valgo la pena. Así que estamos de manteles largos el día de hoy. Con todo mi corazón les agradezco a todas y cada una de las autoras que forman parte de este volumen y también a todas aquellas que han llegado a mi vida para quedarse en los volúmenes previos. Todas aquellas que han creído en mí, en estas descargas divinas, en estos sueños y que seguimos creando esta tela de inspiración que va a llegar a todos los rincones de la tierra. Así que muchísimas gracias, Gloria. Gracias por inspirarme todos los días y gracias por ser quien eres. Muchas gracias. Enhorabuena. Qué bellas palabras. Qué bellas palabras, Jackie, siempre con esa expresión desde el alma que nos motiva. Es momento, Jackie, de que nos puedas presentar a Claudia Romo Edelman y que nos hables de ella. Miren, la verdad que estaba yo pensando
muchas de las cosas que hago y que suceden y que se manifiestan, vienen de mi corazón. Y yo les llamo descargas divinas porque recibimos más de 40,000 pensamientos al día, pero hay algunos que llegan a nuestro corazón con un sentimiento desbordante de alegría y de felicidad. Eso es cuando te das cuenta que es una descarga divina. Y cuando estaba yo pensando, ¿quién ha hecho una labor global en la comunidad? ¿Quién ha dedicado su carrera para elevar a la comunidad latina y está constantemente haciéndolo? Es precisamente Claudia Romo Edelman, una luchadora por nuestra comunidad, ejecutiva de las Naciones Unidas. Previamente trabajó en la UNICEF, trabajó en proyectos muy importantes a nivel global, y ella fue la fundadora de una campaña muy especial que se llama Hispanic Star. Y sin más preámbulos, les dejo un mensaje especial de Claudia Romo Edelman. Hola, yo soy Claudia Romo Edelman. Quiero felicitar a todas las increíbles autoras del volumen 7 de Today Inspires Latinas. Qué increíble poder compartir sus historias de fortaleza y perseverancia ante la adversidad y así inspirar a otras personas. Para mí fue un honor escribir el prefacio de esta primera serie latinoamericana y también poder hacerlo en mi lengua materna. Estoy muy feliz de ser parte de esta serie que incluye a latinas poderosas, fuertes, echadas para adelante. Yo sé que los hispanos nacimos para brillar y que este es nuestro momento. Somos eso, estrellas hispanas. Y este libro es un paso para hacer nuestra comunidad más fuerte, para tener poder y control de nuestra esto narrativa. Esto de estar en vivo siempre es algo especial. Visión. Estamos esperando. Nosotros tenemos en el unos poder segunditos que se de ser oye la audio. Última generación. Carles, lo tenemos que para no mí. Está vista, que no está escuchada y que no está valorada. Vamos a luchar para que la siguiente sea la primera generación de hispanos que están respetuosamente pagados, celebrados, valorados, admirados por América, vistos por América. Este es el momento que tenemos que unir fuerzas y actuar como una comunidad, como lo que somos, una comunidad. Bueno, siempre que se nos presentan ellos, estos momentos que se celebre y seguramente ellos, podremos retomar. Avanza para tener este respeto y este país que necesitamos. Estamos listos para tener un lugar en la mesa, para ser respetados, para ser pagados como una comunidad, pero tenemos que entender que solamente cuando actuamos juntos es cuando actuamos con fuerza. Necesitamos líderes hispanos, más modelos para inspirar a las nuevas generaciones. Necesitamos no enfocarnos en nuestras diferencias, enfocarnos en lo que podemos hacer juntos como comunidad, en nuestra educación, en nuestros trabajos, en nuestras historias. Juntos no somos una minoría, somos una mayoría. Y este libro nos permite avanzar con ese objetivo. Este libro está lleno de historias inspiradoras, de latinas increíbles, llenas de pasión, de amor, de inteligencia, de amabilidad, de fuerza, de creatividad. Es para mí un honor ser parte de esta colección de inspiración, de nuestros ejemplos, a seguir una colección de verdaderas estrellas hispanas que ejemplifican la nueva cara del poder de Estados Unidos. Together we shine, Hispanic Star. Muchas, adelante Jackie. No, pues muchas gracias Claudia Romo Edelman, que continúas elevando a nuestra comunidad latina, no solamente aquí en Estados Unidos, pero en el resto del mundo. Es para nosotros un gran honor que hayas decidido y aceptado esta invitación de escribir el prólogo de Today's Inspire Latina, volumen 7, versión Latinoamérica. Te dejo aquí, Gloria, para que continúes esta celebración. Exactamente, una celebración llena de magia, y qué importante con este reconocimiento y sobre todo tener estas mujeres en el mundo con las cuales a partir de hoy ya tenemos conexiones. Gracias a todas por estar aquí presentes, y qué emoción ser parte de las Book Sisters también, que impulsan, que están ahí día con día acompañándonos. Pues, ¿están listas?
¿Quieren conocer quiénes forman parte del volumen número 7? Es momento de empezar. Gloria Bundis. Gloria cursó la carrera de cirujano dentista en la Ciudad de México. Combinó por 20 años su práctica clínica privada, trabajando también en el área de la salud pública y promoción de salud en el sector gubernamental. Su convicción profesional de vida ha sido la prevención y la educación para la salud. Desarrolló habilidades en liderazgo, capacitación y organización. En 1999, Gloria sintió la necesidad de un cambio. Deseaba radicar en algún otro lugar, pero nunca pensó que serían los Estados Unidos. Su vida personal dio un giro por completo, una nueva etapa, contrajo matrimonio y vivió en el extranjero. Trabajó en importación y exportaciones, abriendo la operación de una empresa mexicana. Posteriormente, como asistente dental en clínicas comunitarias y privadas. Actualmente, Gloria dirige su propia compañía denominada Bridge for Language Corporation, que da servicio de interpretación, traducción y capacitación para ser intérprete. Con ello, facilita y es puente de comunicación entre individuos de diferentes idiomas y culturas. A ella le encanta bailar, viajar, leer, el cine, las actividades al aire libre, aprender y tener nuevos desafíos. También le gusta pintar usando la libre expresión para plasmar sus emociones. Bienvenida, Gloria. Te cedo el micrófono para que nos dirijas un mensaje. Gracias, querida Gloria. Realmente fue una presentación de mi persona. Pues realmente magnífica. Más que nada, con mucha humildad, quiero decir que me siento feliz, me siento emocionada en participar en este grupo de mujeres talentosas y además con deseos de compartir y de hacer de este mundo mejor. Nuestras emociones y pensamientos, más que nunca, es imperativo que los podamos sacar y hablar de ellos. Sin embargo, es muy difícil hablar de nuestras cosas o sentimientos o pensamientos. Realmente, a veces tendemos a guardarlos o a no hablar de ellos. Porque en realidad a veces nos sentimos que son cosas que solamente nos pasan a nosotros y que los demás no tendrían por qué saber, o también porque en realidad es difícil y a veces hasta doloroso. Se ha creado en muchas ocasiones con ciertos temas, tabús o estigmas. Así que esa es parte de la historia que cuento, que marcó mi vida y que realmente agradezco muchísimo, porque para mí fue una semilla que se plantó hace muchos años, que además es una con esta historia le doy crédito y conmemoro la memoria de alguien muy especial. Así que les invito a que pues lean nuestras historias y de verdad que esta semillita llegó en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Y estoy feliz de formar parte de este hermoso grupo de mujeres y doy la bendición a todas. Agradezco mucho a mi familia, que siempre ha sido mi soporte, a Irene Balado, que siempre estuvo detrás de mí, a esta hermosa mujer, a Gloria, tocaya mía, y a Jackie, que es de verdad un ser divino. Gracias. Gracias por compartir, Gloria, qué lindas palabras llenas de emotividad desde tu corazón.
Qué importante es también reconocer a quienes nos acompañan en la edición. Irene, saludos, ya hablaremos de ella más adelante. Ahora les presento a Angie Martínez. Sí, una nueva Book Sister. Angélica Martínez Ríos. Angie nació en Monterrey, Nuevo León. Estudió la carrera de Ciencias de la Información y Comunicación en una prestigiosa universidad, la Universidad de Monterrey, la UDEM, en México. Obtuvo un título correspondiente al Programa de Humanidades por el Bard College en Nueva York y en Chicago estudió algo de arte en la Universidad Autónoma también de México, la UNAM. Angie domina todos los aspectos de su carrera: radio, prensa, televisión, relaciones públicas y comunicación empresarial. Ganó el Premio del Periodismo en el año 2002 en la categoría de entrevista a mujeres otorgado por The National Association of Hispanic Publications. 6 premios y un Hermes Creative Award por relaciones públicas. También cuenta con una nominación al Emmy por el mejor noticiero del Medio Oeste en Univision Chicago. Angie ama lo que hace y a la gente que tiene su vida. Le encanta conversar con su hijo Max porque es muy divertido, pero no le gusta discutir porque el chico es un genio y es difícil ganarle. Angie siempre cree que le va a ir muy bien, que Dios la cuida. Invítala a viajar si quieres que te adore. Y además, pídele que te entreviste. Bienvenida, Angie. Te cedo los micrófonos. Qué presentación tan bonita. Muchas gracias, Gloria. Ya me conozco un poquito más. Es un gusto y un placer estar aquí. Sí, yo soy Angélica Martínez Ríos y como ya lo cuentas, soy periodista y mucho tiempo fue relacionista pública. Y fíjate que como relacionista pública aquí lo que importa es mostrar la mejor imagen de tus clientes, de ti misma, de las empresas, de los medios de comunicación con los que estás. Pero fíjate que algo muy curioso es que en este libro estoy haciendo exactamente lo contrario. Estoy hablando exactamente de aquello que puede ser como lo peor de mí. El dolor así sin dosificar, tal cual. Estamos hablando de cosas que has querido, que sentiste, que puede ser hasta vergonzoso, ¿no? Y la realidad de las cosas es que si le preguntas a mis amigos, a mi familia o a mi novio, no sabe nada. Pero lo estoy escribiendo en esta ocasión porque no soy la única que pasa por este tipo de cosas. Es un engaño envuelto con la maternidad y con traiciones. Y entonces yo creo que esto puede servir, porque yo viví en este infierno como por 3 años. Llegó un momento en el que llegas y dices, realmente tengo que estar sufriendo esto, ya había pasado mucho tiempo. Y sin embargo te das cuenta, cuando te cuestionas, que no tiene que ser así, que realmente somos nosotros los que estamos como alargando este sufrimiento. Y en un segundo, en un ya, en un ahora, tomas otra decisión. Y mágicamente todo se convierte, todo se transforma, superas eso y te das cuenta que puedes volver a recordar y vivir mucho mejor que antes de que pasara ese hecho inesperado en tu vida que te sacó completamente de balance y que te destruyó. Y entonces puedes ser muy feliz, porque es realmente decisiones que tomamos todos los días. Entonces estoy muy contenta y muy feliz, porque esta historia la escribí con muchísimo amor y es para todos ustedes. Es la segunda historia del libro y yo soy Angélica Martínez Ríos y quiero que mi historia te inspire. Ojalá y sí. Un besito y es un honor estar con todas estas mujeres increíbles y que tanto están ayudando a otras mujeres. Muchos besos para ustedes. Gracias.
Gracias, Angie. Y además, cuando mencionas tu nombre, Angélica Martínez, lo dices con tanto orgullo que en verdad se antoja leerte y conocer un poco más de ti. Hay que leer la segunda historia. Están los secretos de mi éxito. No se lo pierdan. Gracias. Lucy Ponce. Ella es María de la Luz Ponce Ávila. Se ha distinguido por su gran liderazgo en la ejecución de proyectos a nivel internacional, por el desarrollo e implementación exitoso de nuevos modelos de negocio, así como por el impulso a programas sociales y el trabajo comunitario a favor de las mujeres. Es inversionista, conferencista, emprendedora, consultora de negocios con más de 20 años de experiencia, licenciada en comercio internacional y maestra en dirección logística integral. Actualmente, delegada en el estado de Michoacán de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, ANIERM. Presidenta del Club de Exportadores, presidenta de Mujer y Poder, analista y articulista de diversos medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Es mamá de Ananda, Luis Ángel y Alejandro. Bienvenida, Lucy. Te cedo los micrófonos. Dice Ángeles Mastretta, somos lo que dejamos en los otros. Esa es una de mis frases favoritas y ser parte de este libro se ha convertido justo en la maravillosa oportunidad de dejar la impermanencia, de emprender un viaje a todas las partes del mundo y de llegar a miles de personas. Esa es la gran posibilidad que Jackie Camacho nos ha dado hoy. Mi corazón está hoy lleno de gratitud y de agradecimiento en primer lugar con Dios por permitirme estar viva. En segundo lugar, con Jackie, muchísimas gracias, Jackie, por la profunda conexión con tu misión de vida y por creer en cada una de nosotras como mujeres y de creer en nuestras historias. Quiero aprovechar este pequeño espacio para dar algunos agradecimientos que a las personas que han significado en mi vida. En primer lugar, quiero agradecer a Nanda, a mi hija amada, porque tú has sido una fuente de inspiración, no solamente para escribir este libro, sino para conducir mis pasos y preocuparme por dejar un mundo mejor para ti y para otras mujeres. En el libro, quiero decirte que hay un mensaje muy especial para ti. Gracias a Luis Ángel y Alejandro, a mis dos hijos varones, porque se han convertido en la fuerza para construir un mundo más equitativo entre hombres y mujeres. Quiero entregarle al mundo dos hombres completos que respeten a las mujeres. Gracias a mi familia por el apoyo incondicional, a mis amigos y a mis amigas que han sido un soporte en todo un momento. Quiero agradecer también de manera especial a Abelardo. Recuerdo y hoy me resuenan tus palabras un día que entraste a mi oficina y me dijiste en ese momento en el que yo pasaba por una profunda tristeza que un día me iba a acordar de ti y que iba a darle la vuelta. Y hoy es ese momento. Siento especial gratitud con todas aquellas personas que leerán mi historia en el futuro y que sé que aunque yo no esté ya en este mundo, podrán encontrar en mi historia y en mi vida un espejo que ojalá les permita ver las cosas con otra perspectiva. Hoy, como mujer, me siento profundamente agradecida por los logros en mi vida, pero también me doy cuenta de la profunda responsabilidad que este compromiso refleja. Hoy quiero hacer un llamado a las mujeres que integran este libro, a mis book sisters y a todas las mujeres que nos están escuchando, así como a los hombres, para que no permitamos que una mujer sea víctima de feminicidio una vez más. Quiero decirles que América Latina se ha convertido en uno de los peores lugares para ser mujer, que todos los días perdemos amigas, perdemos hermanas, y que México se ha convertido en uno de los lugares en donde perdemos a 11 mujeres cada día. Hoy hago un llamado para que no haya ni una mujer más. Los invito a leerme en este libro. Gracias a mis book sisters por este acompañamiento. Gracias nuevamente, Jackie. Muchas gracias, Lucy. Muy emotivas tus palabras y de gran reflexión
no nada más para nosotros, sino para la humanidad. Bueno, quiero decirles que efectivamente en estos momentos hacemos un paréntesis porque tenemos 5 ganadores. De las personas que estuvieron registrándose, ya tenemos la lista de los primeros 5 que se llevan un libro. Quiero decirles quiénes son porque casualmente los conocemos. Marta Cuellar de Aguascalientes se lleva un libro, nos vamos a poner en contacto contigo, es muy amiga de Estela Palacio. Marcela Iturbe Vargas, creo que ella se está conectando desde Chiapas, imagínense, gran amiga también. Francisco Martínez, felicidades. Carmen Linares, la cuarta, y la quinta, Telma Saldívar. Gracias a todos los que creen en este proyecto y que se conectaron y mandaron su inscripción a Today's Inspire Latina volumen 7, el lanzamiento del libro. Y bueno, seguimos con estas mujeres maravillosas. Y nos acompaña Claudia Rodríguez. Sí, ella es Claudia Angélica Rodríguez Almendares. Claudia es egresada con mención honorífica del ITESM Campus Guadalajara, como licenciada en Administración Financiera. Ha tenido la oportunidad de ser parte del sector bancario como ejecutiva empresarial en BBVA Bancomer en Querétaro, obviamente en México, manejando cuentas de empresas transnacionales. Es propietaria y directora de empresas de bienes y servicios. Una de ellas es Papú Portabebé, con participación a nivel nacional en el World Trade Center de la Ciudad de México. Trabajó en el sector público, es política, como directora en educación ambiental en el gobierno de San Luis Potosí y también como regidora constitucional, una gran responsabilidad de su parte. Graduada de la maestría del ser en The Bright Path, teniendo la oportunidad de compartir la enseñanza de las técnicas de meditación de los Isayas en México y el mundo. Su nombre en esta enseñanza es Kai Ishaya. Actualmente es asociada de la AMPI. La AMPI es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en México y ella se encuentra en la sección Puerto Vallarta. Pertenece a la NAR, National Association of Realtors. Es broker inmobiliario, especialista en asesoría profesional para la venta de bienes raíces en Puerto Vallarta y en la Riviera Nayarit. Es mamá de Alfonso y Sofía, que son su inspiración. ¿Nos compartes unas palabras, Claudia? Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este momento. La verdad estoy muy feliz, súper emocionada de compartir con cada una de ustedes. Y bueno, una de los aprendizajes que he tenido a través de los años y a través de esta historia de muchas actividades y mucha búsqueda, la verdad es que una de las cosas que me di cuenta es que estuve buscando el amor afuera de pequeña, obviamente con mis papás. Y ahí narro en la historia cómo sufrí un poquito de esa parte que a veces no contamos, que es como el maltrato, algo de violencia, también una ruptura amorosa, cosas que a veces la gente no sabe y que son importantes para mí compartirlas, porque lo que me hizo trascender todo ese dolor o sufrimiento fue ir hacia adentro, fue buscar un camino espiritual, buscar quién era en realidad, y eso me llevó a probar distintas formas de meditación, de espiritualidad, y encontré una forma de meditación que es los Ishayas, que es trascender cualquier pensamiento, emoción, ir más allá de eso para que realmente brille quién somos, ¿no? Quién somos en realidad, más allá del sufrimiento, más allá de cualquier historia, más allá de cualquier dolor. Existe una parte quieta, silenciosa, amorosa, que nunca se mueve, que siempre está ahí, y eso es lo que realmente somos. Entonces, más allá de los logros, del éxito, el fracaso, las pérdidas amorosas, cualquier cosa que se mueve, existe esa parte, y el estar reconociéndome en este lugar ha sido lo que me ha ayudado a sostenerme y a llenar mi vida de una riqueza, de un amor, de una abundancia
económica y en todos los sentidos que ha sido, la verdad, increíble, es mágico. Y con esta historia yo les quiero compartir que para mí el camino ha sido ir hacia adentro, detenerme, saber realmente cuál es el deseo de mi corazón, qué es lo que hace a mi corazón cantar, y en base a eso ir hacia adentro, encontrar una práctica espiritual de meditación que te vibre, ir hacia adentro y encontrar quién eres en realidad, más allá de cualquier forma física, de cualquier título, de cualquier cosa que te haya pasado. Y ha sido increíble, y esa es mi invitación, a ir hacia adentro, porque realmente es lo único que queda en este mundo. Para mí la verdadera realización es saber quién somos en realidad. Y para mí es un honor compartir con ustedes. Tengo tanto agradecimiento y solamente eso. Muchas, muchas gracias. Son mujeres extraordinarias. Y la invitación es que sigamos nuestra intuición, que reconozcamos este poder que nace de vivir en esta conciencia, de saber quién somos y reconocer que todo nace y la magia se hace desde este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias por tus palabras. A continuación tenemos a Carlota Hernández. María Carlota Hernández Barrera nació en Matamoros, Tamaulipas, México. Su pasión por establecer vínculos sanos en la familia la llevó a perseguir una formación continua. Actualmente tiene un centro psicológico donde trabaja con familias para establecer esos lazos afectivos de seguridad, brindándoles asesoramiento y terapias grupales para niños y adolescentes. Ella cree que la seguridad en la crianza es fundamental para lograr niños fortalecidos que luego logren ser adultos sanos. Es licenciada en psicología por la UAT, Universidad Autónoma Multidisciplinaria de Matamoros. Cuenta con una maestría en docencia. Está diplomada en neuropsicología infantil, hipnosis clínica ericksoniana por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Practica kundalini yoga y ciclismo urbano. Se desempeña como profesora en la Facultad de Medicina de la UAT desde el 2011, como maestra de apoyo a preescolar en las comunidades. Le encanta realizar trabajo de campo, además de ser una gran fotógrafa por hobby, y me consta. Actualmente es facilitadora registrada del Circle of Security Parenting International y es una maestra de yoga para niños y adolescentes. Bienvenida y qué gusto. Te cedo la palabra, Carlota. Muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias por esta presentación. Es un gusto volver a verte y escucharte. Pues muy agradecida y emocionada porque por fin se llegó el día de esta presentación tan, tan esperado. Muchísimas gracias. El agradecimiento eterno para Jacqueline, pues por la magia tan enriquecedora de poder reunirnos a través de los recursos, ¿no?, que tenemos ahorita. El cuerpo humano es un campo de batalla en donde se da el duelo entre el bien y el mal. ¿Quién de nosotros no ha experimentado conflicto interno dentro de sí mismo? La vida, o vivimos en un mundo de nombre y forma. Estamos hechos de creencias que nos aportan recursos y otras creencias que nos limitan. Aquellas creencias que adquirimos dentro de las primeras etapas son las más difíciles de remover, pero son las que se impregnan en nuestra vida. En la familia se forman nuestros primeros vínculos. Ahí aprendemos a relacionarnos. En la familia aprendes a reír, a llorar, aprendes de dolor, aprendes de desacuerdos. En la familia también se aprenden injusticias, desacuerdos. Ahí se forma nuestro carácter. Yo te invito a que leas mi historia. Nuestras primeras batallas se dan dentro de la familia. Qué fuerte, ¿verdad? Pero qué real.
Pero también te invito a que te reconcilies con tu propia historia. Y te dejo con esta analogía. El caracol repta lentamente dejando su estela atrás. Esa estela se transforma en huella. Que tu huella en esta vida sea visible, que confirme tu paso hacia un aprendizaje y crecimiento. Muchísimas gracias. Nuevamente a todas aquellas personas quienes están acompañándonos. Gloria. Gracias. Gracias, Carlota. Y efectivamente a todas aquellas personas que nos acompañan, mamás, hermanas, cómplices, amigas, pareja, hijos, directores, colaboradores. Gracias a todos aquellos que se toman este tiempo para saber la riqueza que ofrece cada una de estas autoras. ¡Qué maravilla! Y vamos a dar paso a presentarles a Estela Palacio. Estela Palacio es colombiana, vive en México, en el estado de Aguascalientes. Ella da comienzo a su trayectoria profesional muy pequeña, una muy corta edad, siempre relacionada con la banca y las finanzas. Inició su desempeño en puestos básicos y conforme fue pasando la vida, ella fue escalando, tanto así que su experiencia la ha llevado a laborar en diferentes países: Colombia, España, México. En la actualidad es directora para una empresa muy importante que emplea a más de 40,000 personas y su área de trabajo actualmente es en empresas y gobiernos. Su firme convicción de que el poder apoyar a muchas mujeres es lo que engrandece su gestión y que la llevó a fundar una gran empresa, Human Factory Group, dedicada a satisfacer la necesidad de reclutamiento, selección y capacitación de personal para el sector empresarial, siempre apoyando el enlace laboral entre la empresa y los candidatos. En el 2018 fue reconocida con el premio Mujer que Trasciende, otorgado por la asociación más importante de mujeres empresarias del estado de Aguascalientes, México, MEMAC. Estela es madre de 3 hijos y también abuela. Su motor principal es luchar por ellos cada día para que puedan cumplir sus retos, sus metas, sus sueños. Su objetivo de vida es dejarles con su ejemplo y compromiso un legado claro de amor, honestidad y respeto. Bienvenida, Estela. Te cedo la palabra. Gracias, Glo. Qué bonitas palabras diste, la verdad. Cuando yo observo mi vida hacia el pasado, me doy cuenta de tantas vivencias, de tantos momentos transcurridos, donde aquella luz de crecimiento y de vida plena se veía tan lejana. Pero muchachos, esta luz surge desde mi interior y me dice que después de cada tempestad llega la calma y que esta calma trae el arco iris y que con el arco iris recordamos que todo viene porque ocurre, porque vienen cosas mejores. Yo nací en las montañas de un pintoresco pueblo colombiano, sí, muy pintoresco, donde tus únicas expectativas era esperar que llegara el próximo domingo para comprar tus víveres de la semana. Y donde tu mayor anhelo de crecimiento era conocer algún día la capital del país. Contar mi historia me remontó a recordar todos aquellos momentos de vicisitudes en los que tienes que hacer gala de cómo manejar las debilidades y convertirlas en oportunidades. Cuando se me invitó a participar en este gran proyecto, tuve que desnudar mi alma y la desnudé frente a todos aquellos lectores, contándoles uno a uno, paso a paso, quién soy y cómo soy. En él van a encontrar la transparencia de mi vida, en él van a encontrar de qué manera he hecho lo que he hecho y cómo lo he logrado, cómo la adversidad para mí ha sido una gran oportunidad. Yo agradezco de todo corazón a Jackie por esta hermosa oportunidad, a todas mis sister books porque vamos a seguir en contacto y deseo abrazarlas, a Gloria por tu asesoría, por tu seguimiento, por tu gran amistad que siempre voy a tener.
Yo soy Estela Palacio y soy una firme convencida que la vida busca siempre el crecimiento de nuestro ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Laura Hender. Laura tiene 45 años, está casada, es madre de 2 hijos y cuarta hija entre 4 hermanos. Ella es actriz, modelo, conductora de profesión, estudió arte escénico en el CEA de Televisa en México. Ha participado en telenovelas, obras de teatro, películas, programas de conducción, publicidad impresa y en pantalla también. Metafísica y coach por vocación. Maneja terapias alternativas. Es conferencista por pasión y autora de Erradica tus miedos, logra tus sueños, Latina sin muros, Reinvéntate, pide, cree, visualiza, toma acción, haz que el universo gire a tu favor. ¡Qué rico! Busca un plan B, sé consentida del cielo, estás más cerca de lo que crees, hazte responsable de ti. Ya con todos esos títulos, ya podemos darnos una idea de quién es ella. Su misión es inspirar a que las mujeres logren honestidad, un estilo de vida pleno, sano y abundante. Es experta en redes de mercadeo y autora de la conferencia El ABC del Multinivel y Venta Directa. En su círculo es conocida como emprendedora business girl. Le encanta escribir, cantar y andar en bicicleta. Además, los miércoles tiene un programa de entrevistas. Bienvenida. Te cedo la palabra, Laura. Gracias, muchas gracias, Gloria. Hermosa bienvenida. Bueno, estoy súper emocionada y primero que nada quiero agradecer la oportunidad de estar aquí hoy con todos ustedes, agradecerles por acompañarnos en este lanzamiento de este libro. Gracias a Dios por poner este sueño en mi corazón. Para mí ser parte de este volumen 7 representa un llamado, un despertar, una guía para poder seguir cumpliendo mi misión, para seguir adelante. En este maravilloso libro Today Inspiring Latinas volumen 7, sé que está lleno de amor, de nostalgia, de lucha, de esperanza, de perseverancia, de entrega de cada una en cada una de sus historias y que maravillosamente son en español. Gracias, Jackie Camacho, por haber coincidido conmigo en el momento perfecto y por invitarme a participar y ayudarme a cumplir este sueño. Gracias por todo lo que haces, por tus Book Sisters, por tu luz, por tu guía, por tu entrega incondicional. Gracias, Irene, por tu talento y el de tu equipo al escribir las historias y por su apoyo para que quedaran impecables. Como bien dijo Gloria, soy mexicana de corazón. Ahora vivo en California hace 5 años con la familia que formé. Estoy casada hace 20 años con el amor de mi vida que fue descubierto por mí, porque él decía que nunca se casaría y que tampoco tendría hijos. Y ahora tenemos una niña, no tan niña, ya de 16 años, que ella fue mi inspiración para mi participación en este libro, ya que mi historia fue en esa edad y tengo un niño de 13 años, que los dos son la prueba de que los milagros existen. Quiero agradecerle a mi esposo, Billy Solano, por su paciencia, por su apoyo incondicional y por su soporte para que lograra participar en este libro. A mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos, porque ellos fueron parte de mi vida en toda esta historia que les cuento y me ayudaron a tener la mejor versión de mí en estos momentos. En esta historia me retomo a mis 16 años y te cuento cómo la vida me dio la oportunidad de vivirla bajo la perspectiva de Dios. Te invito a que me acompañes a leerla, a que la vivas y la sientas y te emociones junto conmigo en el pasar de mis palabras. Me encanta estar aquí, me encanta haber cumplido este sueño. Creo que todas son una admiración, creo que con todas ustedes por algo coincidimos en este volumen 7 y de todas podemos aprender una de la otra, pero lo más importante, cuando nuestras almas se conectan, creo que no hay límites. El cielo es el límite. Gracias por estar aquí, gracias por coincidir y gracias a todos por hacer posible que hoy estemos celebrando este acontecimiento. Qué impresionante todo lo que cada una está transmitiendo, porque se nota que se habla desde el corazón. Muchas gracias, Laura.
A continuación tenemos a Floricia, Florisa Llanes. Ella es salvadoreña. Cuenta con una licenciatura de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Sí, en El Salvador. Tiene un máster en el Análisis Económico y Economía Financiera por la Universidad Complutense de Madrid. Es coach certificada en Inteligencia Interpersonal y Liderazgo Ético por el Instituto Iberoamericano de Estudios e Investigación con sede en Nicaragua y la Universidad Villanova de Pensilvania. Es formadora certificada internacionalmente. Fundadora y CEO del Centro de Formación y Desarrollo Profesional Yancor. Este centro tiene como pilar fundamental la creatividad y la innovación. Tiene 20 años de experiencia en el área de planificación financiera y administrativa. Una gran mujer que ha dedicado su labor a empresas regionales en el rubro editorial, investigación, comunicación y el sector bancario. Florisa tiene 11 años de matrimonio con Walter, 2 hijos, uno de 9 y 6 años. En sus tiempos libres, disfruta estar con la familia, visitar la playa, la montaña y compartir con sus padres y sus 2 hermanas. Bienvenida, Florisa. Este espacio es para ti. Gracias, Gloria. Gracias a ti y a todas las Book Sisters que están reunidas, que nos hemos reunido. Gracias, Jackie, y gracias a todos los que nos están acompañando a través de esta transmisión. Gracias, le doy a Dios. Florisa, un segundito, no te oímos. Tu audio se silenció. Seguramente en tu computadora personal. ¿Puedes hacer una prueba? Tu audio está abierto desde nuestro lado. ¿Puedes intentarlo? Quizás se desconectó tu micro. Prueba, por favor. No te oímos, Florisa. ¿Te parece bien si mientras restableces tu audio damos seguimiento a la siguiente Book Sister y regresamos contigo? Puedes entrar y salir para que podamos escucharte. Bueno, mientras arreglamos esta situación técnica, quiero presentar a nuestra siguiente Book Sister y regresamos. Vamos a hacer una prueba más. Florisa, ¿nos escuchas? ¿Puedes hacer una prueba de audio? Adelante. ¿Hablas? Ok. Florisa, no te oímos. Vamos a hacer una prueba más. Y mientras, les voy a presentar a nuestra siguiente autora. Ella es Felicitas Esparza y no saben qué emoción me da presentarla. Porque Felicitas nació en Los Arcos, Calvillo, Aguascalientes. Sí, señor. Ella es madre de 2 hijos varones y una gran mujer. Felicitas es una mujer autodidacta, lo que la ha llevado a nutrirse a través de los años de toda la información que está a su alcance. Se me pone la piel chinita de solo hablar de ella. Ella está relacionada con libros de motivación, de inspiración, de liderazgo y conferencias que la han ido moldeando y sobre todo, no nada más su personalidad, sino su espiritualidad. Su interés personal
se apoya en el esfuerzo y la dedicación. Por esto, todos los aprendizajes la han llevado a obtener grandes logros, a mezclar su espíritu emprendedor y creativo con las técnicas de ventas y relaciones públicas. Se ha dedicado por 25 años a la venta multinivel con excelentes resultados. En la actualidad, Felicitas reside en la ciudad de Malpaso, Calvillo, en el estado de Aguascalientes, una comunidad bellísima rural. Está totalmente dedicada a una de sus grandes pasiones, cantar. Ella ha sido privilegiada con ese talento, por eso el canto y la música son su terapia diaria. Esta terapia la ha ayudado a que en estos tiempos de pandemia global pueda seguir adelante. Bienvenida, Felicitas, nuestra nueva Book Sister. Adelante, se abren los micrófonos para ti. Gracias, qué honor. Hoy es un día que estamos engalanadas, no solamente por el lanzamiento de Today's Spanish Latina, volumen 7, sino porque hoy recibí una noticia que estaba esperando hace más de 13 años. Migración me ha mandado una noticia donde me dice que tengo la cita abierta para entrar a los Estados Unidos después de 13 años de no pisar esas tierras. Hoy es este año, para mucha gente quizá no sea el mejor, pero para mí es uno de los mejores. Y pues soy la orgullosa madre de Jackie Camacho, en la que yo de alguna manera me he sentido realizada a través de todo lo que ella hace. El apoyo, la admiro, siempre está hablando conmigo, platicándome todos los acontecimientos y cada día apoyándonos mutuamente. Es un orgullo para mí muy grande ser la mamá de Jacqueline. Gracias, mija, por esta invitación que ahora que se hizo el libro en español, tuve la oportunidad de participar. Cuando yo me puse a escribir mi historia, fue muy doloroso porque es volver a revivir algo que fue muy cruel para mi vida. Pero al mismo tiempo, yo no quería recordar esa historia, pero fue lo que más me ha impactado en mi vida y fue lo que decidí escribir. Cuando yo estaba escribiendo, volví a revivir todo eso y volví a sufrir lo que yo había sufrido. Pero al mismo tiempo fue algo muy sanador porque esto fue como una terapia a través de escribirlo, lo pude sacar y para mí fue también muy sanador. Entonces, pues esa es mi historia. Ojalá les guste, ojalá la lean. Yo espero que la lean. Eso es parte de mi vida, de mi trayectoria, de lo que yo he vivido en mi estancia aquí en México. Pues lo más triste, pero el día de hoy me siento realizada, me siento feliz. Yo siempre he dicho que la felicidad no es un destino, sino un trayecto y me esfuerzo por ser feliz cada día. Hago todo lo que está posible en mis manos para ver la vida de una manera de la mejor manera. De una manera extraordinaria. Soy agradecida con la vida, con Dios, por todo lo que me regala, con todo lo que me rodea. Le doy gracias a Dios por todo lo que me ha regalado, por mis hijos. Y pues gracias también a ti, Gloria, por esa relación de amistad. Y gracias por esa relación de amistad con Jackie, que se juntas han hecho cosas grandes, Iván, y eso todavía faltan muchas cosas por hacer. Yo sé que hay grandes proyectos ustedes juntas y que mi hija está rodeada de pura gente exitosa, pura gente muy valiosa. Me da mucho gusto conocerlas a través de este medio. No tenía el gusto de conocerlas a todas, pero es un honor ser parte de esto y pues agradecida con la vida y con todo lo que me rodea. Bendiciones. Gracias, Felicita, qué bello, qué bello. Ya saben, aquí estamos con la emoción, porque el 50% de lo que somos viene de la mamá. Y esta madre
ha hecho una gran hija. Gracias, Cerecitas. Y bueno, pues vamos a regresar con Florisa. Parece que ya la tenemos aquí. Florisa, sí, te cedemos el micrófono. Adelante. Hola, Gloria. Creo que ya estamos. Hoy sí. Bien. Hoy sí, perfecto. Es para que no haya duda que estamos en vivo, no es pregrabado, así que estamos siendo totalmente transparentes. Es de verdad para. Florisa, no te volvemos a oír. Fíjate que hay algo en tu audio, en tu computadora, que no nos permite escucharte. Si les parece bien, vamos a hacer otro ejercicio. Florisa, dicen que la tercera es la vencida. Entonces, mientras voy a dar a conocer los siguientes 5 ganadores que participaron en esta convocatoria y se llevan su giveaway. Yasmín Gómez, Vivian McCarthy, Yolanda Maltos Flores y Blanca Estela Hinojosa Castañeda. Muchas felicidades. Ustedes, su premio, nos pondremos en contacto en estos días para podérselos hacer llegar. Muchas gracias. Seguimos. La vida nos llena de retos y uno de los retos este año ha sido verdaderamente importante. Pero gracias a la comunicación, hoy podemos estar conectados con todo el mundo y mandamos saludos a El Salvador, Argentina, Colombia, Venezuela, Francia, todo Estados Unidos, toda la gente que nos está escuchando en México, en Alemania. Gracias por conectarse. Gracias por estar aquí presentes. Dani Zapata. Dani es venezolana con residencia en Montpellier, Francia, desde hace 6 años, un lugar bellísimo. Administradora de recursos humanos, cuenta con más de 20 años de experiencia y está dedicada al servicio e integración de las TI, dirigiendo proyectos de implantación e implementación de software para la gestión integral de los recursos humanos, como la cultura del servicio, la atención al cliente, los procesos de cambio y la creación e integración de herramientas de desarrollo para equipos de alto desempeño. Ella en el 2009 se retiró del mundo corporativo para convertirse en una profesional independiente mientras se adaptaba a su faceta como mamá. Y en los últimos 6 años desarrolló actividades vinculadas al servicio, al marketing digital y a la escritura. Es miembro de la comunidad SHIP, Seminario para Hispanas Emprendedoras, y desde el 2016 participa en sus significativos eventos anuales. Luego de andar explorando muchas ideas para poderse reinventar en el extranjero, decidió lanzarse al sector de los medios de comunicación y fundó la revista Hispanas Creativas. Tienes que leerla. Un medio para emprendedoras que busca informar, inspirar y conectar a emprendedoras de habla hispana. Bienvenida, Dani, te cedo la palabra. Muchas gracias, Gloria. Estoy sumamente emocionada y primero que nada quiero dar las gracias a todo el equipo de Today Inspira Latina, a Scarlett, a Irene y especialmente a Jacqueline Camacho, que me ha dado esta hermosa oportunidad, gracias, que ha surgido gracias a las alianzas y a las colaboraciones que he tenido la posibilidad desde que comencé mi emprendimiento acompañada de una comunidad llamada SHI. Estoy sumamente emocionada por eso. Quiero comenzar diciendo que hoy me siento muy emocionada. Que estemos dando un ejemplo, una demostración de que es posible que las mujeres podemos unirnos para hacer grandes cosas
estamos mostrando que es mejor la unión y no la separación. Y por eso me siento sumamente honrada de estar compartiendo este espacio con mujeres maravillosas como cada una de las que se encuentran hoy aquí presentes. Mi vida está plagada de historias. Pudiera escribir no solamente un capítulo, sino varios capítulos de un libro. En el volumen 7 de Today Inspira Latina, versión Latinoamérica, mi historia está basada en breves anécdotas de valor y de determinación que me marcaron y me enseñaron que en la vida todo se trata de decisiones, porque una decisión lo cambia todo. Y muchas veces tenemos que llenarnos de coraje para atrevernos a dar ese paso, porque no muchas veces resulta sencillo. Sin embargo, nunca sabrás qué tan difícil puede ser hasta que no lo enfrentes. Y créeme que es mucho mejor decidir al cambio que quedarte allí viviendo situaciones que no te mereces vivir. Y peor aún, perdiéndote de oportunidades y grandes cosas que te da la vida. Yo me he vuelto experta en disfrutar todas las oportunidades que se me han presentado. Todas las oportunidades que se me han presentado. Y espero que las personas que lean mi historia se sientan identificadas, que les guste. Y simplemente me despido diciéndoles que el camino debe hacerse ahora y tan solo da el primer paso. Muchísimas gracias. Gracias, Dani. Bueno, Gloria nos acompaña ahorita. Su cámara estaba apagada. Muchísimas gracias, Dani. La verdad fue un gran honor conocerte. Gracias. Ya y en París. Y ahora, bueno, le cedo la palabra a nuestra hermosa Gloria. Aquí yo hablando sola, qué barbaridad. Ana Goffin está con nosotros. Ana Goffin es mexicana, de nacionalidad belga mexicana. Saludos a todos nuestros amigos que nos ven desde Bélgica. Psicoterapeuta, conferencista, escritora, una mujer que explora caminos de crecimiento y formación. Ama escribir, hacer talleres y dar conferencia para mujeres. Chequen esto. Ella es licenciada en Relaciones Industriales, orientador humanista y psicoterapeuta gestalt, especialista en adolescentes, grupos, parejas, sueños, símbolos y metáforas. Ella tiene estudios en México y en España sobre trastornos de la conducta alimentaria y es especialista también en trastornos del estado de ánimo y la ansiedad. Tiene maestría en salud mental con orientación psicoanalítica. Además es speaker en Cala Speaking Academy. Ha recibido 2 títulos de doctor honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano y por el claustro doctoral honoris causa de la UNAM. Entre sus publicaciones destacan Brujas o histéricas, tratado de los amores caóticos y el sufrimiento crónico, Cómo desaparecer una ballena y otras fábulas del empoderamiento. Y así tiene otros títulos que vale la pena investigar en su página web. Bienvenida, Ana, te cedo la palabra. Gracias, Gloria. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes, con Jackie. Gloria, a ti te conocí hace un año en Bruselas y formar parte de su comunidad para mí es de verdad un gran honor. Jackie ha sido un encanto conmigo y además les quiero compartir que soy hija única. Entonces, tener Book Sisters para mí es un regalo de la vida. Estoy feliz de tener hermanas de libro porque no tengo hermanos. Y les quiero platicar que para mí escribir ha sido la manera en la que he podido tejer mis memorias de violencia en mi infancia, y es la manera en que he podido resignificarlas y darles un nuevo sentido. Porque aunque todos estamos heridos de una u otra manera,
creo que todos tenemos la opción de elegir si vamos a ser las víctimas o si queremos ser las protagonistas de nuestra historia. Y con este libro estamos invitando a las mujeres de todo el mundo a que compartan sus historias y cambien de rol para que se conviertan en protagonistas. Por lo menos en mi caso, yo sabía que tenía alas y la verdad es que no las usaba. Yo estaba atada y colgada de una rama. Y la realidad es que hasta que esa rama se rompió, yo no vi otra opción que emprender el vuelo y darme cuenta que yo no había nacido para estar aplastada abajo de una rama, por mucho que hubiera estudiado, porque eso te ayuda en la vida, pero hasta que tú no haces un trabajo personal profundo, no cambias de rol y no te conviertes en protagonista. Y como no nací para estar abajo de una rama, mi sueño es acompañar a las mujeres latinas en su proceso de empoderamiento, de contacto con la confianza real y acompañar a las mujeres que han sufrido abuso y violencia. De hecho, próximamente tenemos un libro aquí con Factor Media que va a ser una edición binacional para combatir el abuso y la violencia. Y a todas las invito a cambiar de rol, a ser protagonistas. Ustedes son las dueñas de su historia. Muchas gracias. Gracias, Ana. En verdad, da gusto tener a mujeres que nos inspiran y que nos comparten de cosas tan personales que nos llevan al crecimiento. Y cuando hablamos, nuestra voz es escuchada, pero sobre todo, seamos esas protagonistas que tú tanto mencionas. También tenemos a Luz María Díaz García. Luz María nació, bueno, en una bellísima ciudad, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Lucy, como le gusta que le digan, trabaja para fomentar el desarrollo humano, cualquiera que sea su forma. Fíjense que ella hace 27 años se capacitó en el Instituto Mexicano del Seguro Social para ser promotora de salud y prestar servicios de primeros auxilios en su comunidad rural. Hoy da cursos de salud con base en el naturismo, en la actualidad estudia herbolaria y medicinas alternativas. Ella decidió iniciar su vida en el vegetarianismo por creencia filosófica. Su profesión es ser contador público y maestra en administración de negocios. Sus estudios de posgrado los completó gracias a una beca del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, que le concedió los fondos necesarios para una permanencia de 5 meses en Cali, Colombia. Y así pudo obtener datos y comprobar similitudes entre ambos países para poder dirigir su tesis a las empresas de seguridad privada y a su problemática. Ha sido gerente general de importantes organizaciones y siente un especial interés por la cocina. Le apasiona motivar e inspirar a otros a crecer y a desarrollarse a partir del autoconocimiento. Actualmente colabora con un grupo de mujeres que trabaja activamente a favor del empoderamiento. Bienvenida, Lucy. Es tu espacio. Lucy, ¿te tenemos por ahí? Sí, aquí estoy. Adelante, por favor. Aquí estoy. Adelante. Listo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Gloria. Recientemente me encuentro en una maravilla, me subo a un avión, me llevan a disfrutar de una gran aventura. Muchas gracias, Jackie. Te mando un fuerte abrazo por hacer dúo con Dios y esa complicidad tremenda que organizaste para poderme dar esta magnífica oportunidad. Realmente disfruté de escribir parte de mi verdadero yo, de mi ver y de mi sentir. Consciente que quería compartirlo. Segura estoy que seguiré disfrutando con ustedes, amigos, esa historia que me caracteriza y me fortalece para estar el día de hoy aquí con ustedes. Agradezco a mi amada familia
a mis tres hijos hermosos, Omar, Yacir y Jared, que me han sido la fuerza, el motor para poder avanzar y seguiré avanzando por ustedes. Mucho he escuchado que soy fuerte y valiente, mas creo que la realidad es que me he enfrentado a mí misma, a mi tambaleante miedo, pero enfrentarme a la vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad que no me asusta, al contrario, que me fortalece. Si yo tuviera miedo o pánico, sería perderlo todo. Ha sido, creo, el antídoto perfecto, la varita mágica, para que yo rompa esa cultura de pobreza mental y económica, llena de miedos, que me tenía atrapada. Creo, el día de hoy ha sido para mí abrir la ventana al mundo y decir, sí se puede, aquí estamos. Yo invito a hombres principalmente a leer este libro para que se den cuenta lo que somos realmente las mujeres, para que conozcan esa parte sensible que tenemos. Y a ustedes, mujeres, las invito a que abran también este libro y encuentren en él lo que tiene para ustedes. Si ustedes buscan un mensaje o una palabra y lo encuentran, lo logran encontrar, valió la pena desnudarme. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Lucy. Gracias por tus palabras. Saludos a nuestros amigos de Países Bajos y también de Chile. Ahora con nosotros está Erika Barajas Cortés, que nace en Guadalajara, Jalisco, México. Ella es enfermera profesional, especialista en geriatría y quirúrgica por la Universidad de Guadalajara. Su formación está en el biomagnetismo y también tiene temas de biodescodificación, el uso del ozono como medida terapéutica, el reiki y la energía espiritual. Actualmente es consultora independiente haciendo network marketing para una empresa canadiense. De este modo conoció que la forma de hacer negocios inteligentes es a través de un sistema educativo que permite crear poderosos equipos de liderazgo. Pudo cambiar su vida y también la de los involucrados. A Erika le apasiona transformar las vidas de las personas. Uno de sus principales propósitos, a partir de lo que ella ha vivido, consiste en generar este vínculo entre las mujeres que le permite desarrollar su potencial humano. Como consecuencia de eso, creó Universo de Mujeres, al que cada día se suman mucho más porque están deseosas de conocer el ser, de compartir y de trascender. Bienvenida, Erika. Este es tu espacio. Muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar aquí esta tarde compartiendo con muchísimas mujeres alrededor del mundo y con todos aquellos caballeros que tenemos el honor de poder escuchar la voz femenina, la voz fuerte, la voz grande de todo lo que podemos ser nosotros las mujeres en este mundo. Es por eso que yo me apasiono todos los días en amar la vida. No me importa si me va bien o me va mal, yo me levanto y sigo adelante. Porque muchas veces las palabras de alguna forma te dicen las cosas, pero el ejemplo arrastra. Y me están viendo muchos ojos alrededor de mí de cómo me he caído y cómo me he podido levantar. Uno de ellos, de los que más me interesan que vean la fortaleza, son mis hijos. Porque ese es el legado que vamos a dejar en este mundo. Hombres y mujeres fuertes decididos a salir adelante. Entonces yo me he dado cuenta que cuando me brindan esta oportunidad, pude reafirmar mi identidad, de saber quién soy, de saber de dónde vengo, pero sobre todo saber hacia dónde voy y que con pasos firmes voy a lograr todo lo que yo me proponga. Agradezco enormemente esta oportunidad porque hoy celebro uno de mis más grandes sueños. Lo tenía desde pequeña, poder escribir. No sabía cuándo llegaría, pero esta fecha se cumplió. Y esta fecha también cumplo 47 años. Así es que no pudo haber sido mejor fecha para festejar mi cumpleaños.
Realmente sé que hoy los sueños se pueden cumplir cuando los sueñas desde tu corazón, cuando los tienes directos, dirigidos hacia el amor. Y yo sé que la actitud y el positivismo en todo lo que tú emprendas te va a sacar adelante y va a hacer que tú seas la mejor versión de ti misma. Y así es que para mí esto es magia total, como lo dice nuestra querida Jacqueline Camacho. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias a todo tu equipo colaborador. Gracias, Gloria Romo. Y los mejores deseos para todas ustedes, mujeres poderosas. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Erika. Qué maravilla gracias. Que hoy estás celebrando en este momento tan especial. Muchísimas gracias. Y a continuación tenemos a Nereida Herrera. Ella es duranguense. Creció en este pueblito, en Durango, pero actualmente vive en Illinois. Su historia como migrante se parece a la de muchas otras mujeres que tuvieron que forjar un futuro al no tener estudios y ganar un salario mínimo. El único título que posee, según ella, es su fortaleza y su capacidad para continuar intentando alcanzar su meta a pesar de las dificultades. A Nereida le apasionan los retos que le plantea su vida y su prioridad mayor son sus hijos, Gladys y Leo. Se siente muy orgullosa de ser una madre soltera, de poder cuidarlos y educarlos sin apoyo. Aspira a que ellos logren sus metas y tengan acceso a más y mejores oportunidades. Creo que Nereida tienes, puedes bajar el volumen de tu teléfono. Nereida tiene una gran vocación por el servicio. Considera que la bendición más grande que da sentido a su vida es su amor por los demás. Y tiene una frase: es tarde para lograrlo. Simplemente no te detengas y espera que la vida te sorprenda. Bienvenida, Nereida. Gloria, un gusto saludarte. Primero que nada, me gustaría comenzar por agradecer, agradecerle a Dios, agradecer a la vida y en especial a Jackie. Ya que para mí ha sido una inspiración muy grande. Ella ha estado en momentos muy difíciles de mi vida. Le agradezco la oportunidad de ser parte de este libro. Para mí es una bendición poder escribir una parte de mi historia y, ¿por qué no?, inspirar a alguien más. Siempre he creído que todos tenemos oportunidades en la vida, todos a diferente manera, pero siempre habrá una para cada quien. Algunas tendremos que salir a buscarlas y trabajar para conseguirlas. Muchas de ellas llegarán a nosotros simplemente porque las merecemos. Como el día de hoy, yo me siento muy bendecida de ser parte de este libro. Jackie, muchísimas gracias. Gloria. Gracias, gracias por este momento y seguramente todas las dificultades que las mujeres pasamos a lo largo de nuestra vida se van cambiando, van evolucionando con la profesionalización, pero sobre todo rodeándonos de este espíritu de mujeres increíbles. A continuación tenemos a María de los Ángeles Benítez Celis. Ella es de Uruapan, Michoacán, México. Cabe resaltar a quienes les gustan los aguacates que Uruapan es la tierra con los más deliciosos aguacates del mundo. Es una mujer muy apasionada por la vida y siempre anda transitando en la felicidad. Durante 40 años se dedicó al diseño de interiores. Inició su carrera en su pueblo natal y después se fue a Puerto Vallarta, Jalisco, donde actualmente radica. En este paradisíaco lugar, decidió dar el salto cuántico de su vida desde el 2018 y hoy se dedica a ofrecer terapias alternativas a través de las cuales logra el autoconocimiento y ayuda a encontrar su misión en la vida a las personas, sanarlos físicamente, emocionalmente y a empoderarse. Se autodescribe como una mujer agradecida y maravillada a la vida. Bienvenida, te cedo el micrófono, María. Hola, ¿me escuchan? Súper bien, adelante. Gracias, buenas tardes. Es un placer estar con todas ustedes. Me siento muy emocionada, totalmente conmovida, inspirada por todo el compartir de todas mis compañeras. Y como tú lo has dicho, Gloria, sí, llego a este puerto bendito en el que se empiezan a abrir infinitas posibilidades, infinitas puertas de bendición. Y eso es un
gran reto y desafío tras desafío. Cuando lo hablo así como ahorita me emociono porque lo recuerdo y cómo se pasa el tiempo, ¿no? 23 años en el que tomé esa decisión de tomar, como dicen, el éxodo de tu vida, tomar una decisión con mis chiquillos, jovencitos, niños, y bueno, todo un trayecto de vida maravilloso en esto, en esta pasión que me encanta todavía, la decoración, porque sigo en ello. Esto no lo voy a dejar nunca, ¿no? Pues mis clientes me siguen buscando y bueno, me encanta dejar las cosas, las casas muy bellas, pero siempre me llegó y me inspiró desde jovencita esa parte de dar de mi ser. Siempre he tenido ese conocimiento espiritual y esa fortaleza de compartir con todos los demás. Yo viví por muchos años en unos grupos de autoayuda para sobrevivir el alcoholismo y eso, no sabes, es un soporte maravilloso y potentoso porque sí se puede. Es poderoso liberarnos de todos esos paradigmas, de todas esas creencias y realmente ser uno mismo y tomar esa decisión y llegar aquí a Vallarta. Y bueno, ha sido bendición tras bendición. Y luego empezar con estos seminarios de intención cuántica, en el cual realmente es mi misión de vida, estoy apasionada porque es el conocimiento realmente de los monjes Shaolin de China, en el cual puedo ayudar y aportar a muchísima gente a ayudarlos emocional, física, espiritualmente, mentalmente, psicológicamente. Y no sabes, eso es grandioso, grandioso, porque desde la presencia divina, desde ese gran silencio que vive en todos nosotros, es poderoso para poder dar esa ayuda a cualquier persona. Y también soy parte de los Ichayas, entonces todo ese conjunto que ha llegado a mí, así que me invade, siento esa fuerte luz en mi pecho, en mi poder, para seguir transmitiendo ese amor y esta pasión que me lleva. Y tener esta oportunidad ahora de plasmar mi vida en este libro, wow, no sabes. Acompañada con el apoyo de mis hijos, no, ha sido maravilloso. Hago mención a ellos, los honro porque ellos han sido mi soporte desde siempre. Y bueno, en esta etapa de mi vida, en este otoño de mi vida, vivo realmente enamorada de mí, de Dios, realizada plenamente. Eso es lo que más me maravilla. Cada día estoy recibiendo esas puertas de bendición, esas oportunidades, esos desafíos. ¿Qué más es posible en esta vida? Entonces yo invito a todas las personas que están acompañándome, que están con nosotros, con todas estas poderosas mujeres maravillosas, y me encanta volverte a ver, Gloria, que coincidimos el año pasado aquí en la Cumbre Internacional de la Mujer Latina en Vallarta. ¡Wow! Gracias. Y pronto nos veremos en noviembre. Pronto nos veremos porque las cosas están preparadas para que el universo nos siga brindando más relaciones, más conexiones, más de todo. Universo, como dices tú, ¿qué más hay para nosotras? Gracias. Y ahora mandamos saludos hasta Argentina. Silvia Ríos, nacida en Argentina, es coach transformacional, terapista física e instructora de meditación. Vive en Chicago y Florida. Se dedica a facilitar a las personas a encontrar su luz interior para así experimentar la magia de vivir en paz, armonía y bienestar. En su tiempo libre viaja por el mundo para conectarse con gente de otras culturas, por lo que su deseo de comunicación la llevó a aprender otros idiomas como el inglés, español, italiano y continúa sus estudios en francés. Su experiencia en el campo médico, trabajando como instrumentadora quirúrgica y terapista física, la ha permitido asistir a sus clientes para que se integren otros aspectos emocionales, energéticos y físicos para obtener la salud.
Imparte clases de vida transformada, individuales y grupales. Bienvenida, Silvia. Este espacio es para ti. Concédenos unas palabras. Hola. Bueno, ante todo, estoy muy contenta de estar con todos ustedes, todas ustedes. Un honor, tantas mujeres tan poderosas, con tantos mensajes tan valiosos. Y quiero dar mi agradecimiento a Jackie y a Irene, que fueron las dos personas que me ayudaron a que este libro, o que mi capítulo en el libro se hiciera realidad. Mi inspiración es el hecho de que debemos dejar de resistir lo que la vida nos trae, porque esa resistencia es lo que nos crea el dolor y el sufrimiento. Nosotros somos seres energéticos y vinimos a este mundo para experimentar con este cuerpo distintas situaciones. Nuestras almas creo que son las que crean los eventos para que nosotros podamos crecer y expandirnos. Durante muchos años, mi juzgamiento de lo que estaba bien o lo que estaba mal, o ese deseo de controlar todas las situaciones, hizo que yo me sintiera siempre desilusionada, desesperanzada. Y cuando dejé que las cosas sucedieran, que sucedan como deben ser, y me entregué totalmente a saber que el destino y que Dios están siempre apoyándome, mi vida cambió. La historia que cuento es una historia de cómo tuve una adversidad con un accidente que todavía a veces cuando pienso acerca de eso me pone mal, que hizo que yo no pudiera funcionar con mis neuronas o mi cerebro en la forma normal y perdí una oportunidad muy, muy grande de conseguir un trabajo en un país, en Argentina, donde a veces los trabajos eran difíciles de conseguir. Y este fue un desafío muy grande porque pareciera que en ese mundo pequeño y limitado era el fin del mundo, cuando en realidad sabemos que cada adversidad que tenemos es el espacio que nos permite crecer, porque tenemos que buscar un cambio para poder expandirnos. Y esa es mi historia. Los invito a que la lean y desde ya invito a todos a que vivamos en paz, que vivamos en armonía y que vivamos desde el espíritu y que dejemos el ego de lado para no juzgar todo lo que nos pasa y estar en un estado de aceptación, de amor y de luz. Muchas gracias. Gracias, Silvia, gracias. Hagamos de esto una luz permanente. Ahora tenemos a María del Socorro García, mexicana nacida en Villa de Reyes, San Luis Potosí. Es emprendedora, es una guerrera y coach de salud. Actualmente radica en Chicago. María toma todas sus experiencias de vida para transmitir el mensaje de cómo vivir una vida saludable. Ella también enseña cómo desarrollar la conciencia para asumir la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo, mente, espíritu y energía. Se especializa en la nutrición, el ejercicio y el trabajo interior. Considera que estar en forma es mantener la mente en paz y poder trabajar sobre el dominio propio. A ella le gusta mucho convivir con sus 4 hijos, sus 3 nietos y su pareja. Bienvenida, María del Socorro. Este lugar y este momento es para ti. Celebremos juntas. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. ¿Sí se escucha mi...? Se escucha perfecto. Ok, buenas tardes. Sobre todo quiero dar primeramente gracias a Dios y gracias a Jackie y al equipo y a ti también por estar transmitiendo esto en vivo y estar con todos en persona. Más que nada porque escribí mi libro desde hace años. Yo tenía una ilusión, un sueño de escribir un poco de mi historia basada en los hechos que me ha pasado como hija, como madre, como esposa y como inmigrante. La vida cuando te vienes a otro país sin tener nadie de familia es difícil, mas sin embargo nunca nosotros como mujeres nos tenemos que poner límites porque más que nada tienes hijos, tu responsabilidad que son tus hijos. Y lo mío es más que nada estar en contacto con la gente y vivir para la gente. A mí me ha gustado dar la información más que nada para la gente que necesita como
al sueño, que uno viene buscando un sueño americano y el sueño americano nunca se te da por X razón, por madre soltera o por los problemas o los retos que pasas en esta vida. Más sin embargo, lo que me ha ayudado a mí es familiarizarme con la gente que necesita de mi ayuda y de mi apoyo. Y en este libro les invito más que nada para que lean un poco de mi historia basada en los hechos que son reales de por qué venirte a Estados Unidos por un sueño americano. Y me encanta más que nada manejar lo que es la espiritualidad, mente y cuerpo, porque las tres somos uno y los tres cosas que se juegan uno en un cuerpo es para que tú estés bien físicamente, mentalmente y estar en paz. Y eso es todo. Gracias. Gracias. Qué bonitas palabras. Estar en paz. Ahora tenemos a María Laskowski. María nació y creció en la Ciudad de México. Asistió a la escuela desde la primaria, secundaria y preparatoria en el Colegio Alemán, donde adquirió su dominio trilingüe inglés, español y alemán. Ella se graduó como licenciada en Mercadotecnia en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación en México. Se desempeñó como coordinadora en Mercadotecnia en Honda. Fue jefe de Mercadotecnia Internacional en Aeroméxico y gerente de marca de Grupo ADO, entre otros. En el año 2015, María se enamoró de un estadounidense, con quien se casó en el 2017. Y entonces se mudó a Estados Unidos y volvió a trabajar para Aeroméxico. Ella está al frente como gerente de mercado en Washington, D.C. Después, como gerente de cuentas nacionales, ¿cuál es su cargo actual? María participó como coautora de dos libros, Latinas in Aviation, en la versión en inglés, y Today's Inspire Latina, volumen 7, versión en español. María considera que si tu historia puede ayudar, cambiar o mejorar a una persona, entonces ya valió la pena tu existencia. Cree que la forma de inspirar y ser inspirada es compartiendo y aprendiendo de las vivencias de los demás. Su mayor anhelo es servir de ejemplo y admiración para su bebé Noah, así como su madre lo es para ella. Qué privilegio tenerte con nosotros esta tarde, María. Bienvenida. Muchas gracias, Gloria. Bueno, primero quiero decirle a Jackie, gracias. Gracias por estar en mi lista de personas que creyeron en mí. Cada que hablas, cada que escribes algo, se me llenan los ojitos de lágrimas. De verdad eres fuente de inspiración. Gracias también a Irene por toda la ayuda que nos diste para hacer este libro. A todas mis hermosas book sisters que las tengo aquí enfrente, quiero decirles que este libro es para nosotras el principio de algo increíble. Como Jackie siempre dice, hoy hacemos historia. A nuestros futuros lectores temo decirles que este no es un libro que te tendrá sonriendo o riéndote en todo momento. Al revés, creo que habrá muchas lagrimillas por ahí. Estas mujeres son admiración. Te enseñarán que a pesar del dolor y de todos los obstáculos que la vida les puso, puedes salir adelante, puedes triunfar y ser muy, muy feliz y encontrar sentido en todos esos momentos oscuros por los que pasaste. Pero bueno, estoy segura que cuando termines este libro, sí tendrás una sonrisa enorme en la cara. La frase que resume mi historia en este libro es: 10 de cada 10 veces que dije no puedo más, pude más, mucho más. Gracias a mi familia, a mis amigos que siempre me apoyan, pero gracias sobre todo, como dijo Gloria, a Noah, a mi bebé, que es mi más grande inspiración y quien me hace querer ser mejor cada día y trascender. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, María, muy emotivas. Y bueno, tenemos pendiente incorporar a una de nuestras book sisters que ahí tuvo una situación en su micrófono. ¿Estás por ahí, Florisa? Hola, sí, estoy por acá. ¿Me escuchan? Aproveches, ya no des las gracias porque creo que las gracias se... Con las gracias vamos, las cortamos.
Ok. Adelante. Gracias, Gloria. Y sí, pues no sé cómo se llama eso en aviación, Jackie, cuando hay como un despegue un poco turbulento, pero que hay que seguirlo intentando. Después le preguntamos a Jackie a qué lo podemos asemejar. Realmente un privilegio estar acá representando a El Salvador, el pulgarcito de América. Y muy emocionada de compartir mi historia o parte de mi historia. En mi caso, la historia de Dios en mi vida. La historia donde narro y que muchas mujeres también se podrán ver identificadas y muchas personas, en donde tu pasado, tus traumas, tus complejos, tus diferentes adversidades no pueden determinar lo que vas a hacer ahora y en el futuro. Eso solamente lo puede determinar Dios. ¿Cómo? Encontrándonos y teniendo ese verdadero encuentro, ese genuino encuentro con el Dios real. No el Dios que muchas veces nos han contado que es, sino que el Dios verdadero, la esencia del amor. El amor echa fuera todo el temor. Yo los invito a que lean esta historia y agradezco a todas las personas que están a mi lado, que están delante, que están atrás, que han sido parte de este caminar. Ahí se ven reflejados también ellos. Mis padres biológicos, mis padres espirituales y muchas de las personas que han contribuido a este caminar. Mi esposo, mis dos hijos, Adrián y Gabriel, que son pues además los técnicos que vinieron a solucionar acá rápidamente, sobre todo Adrián, que es máster, ¿verdad?, en esto. Así que gracias y espero pues que podamos luego compartir qué fue y cómo se identificaron con estas historias. Jackie, muchas gracias por hacer esto posible. Que Dios te siga bendiciendo. Tienes un propósito sumamente especial en esta vida y lo estás cumpliendo y que lo sigas cumpliendo. Y a todas las Book Sister, que Dios las bendiga con abundante sabiduría. Estas palabras que ustedes han dicho ahora, que han tocado el corazón y esas historias, que puedan seguir impactando más y más vidas. Gracias, Gloria, y espero poder finalmente llegar a Aguascalientes, como lo teníamos planeado para mayo, que también fue un despegue un poco que no se ha podido dar, pero esperamos y confiamos en Dios, que si Él lo quiere y si Él lo permite, nos vamos a conocer y nos vamos a abrazar y nos vamos a ver así cara a cara y esta sonrisa tan linda que tienes. Gracias. Muchas gracias, Florisa. Oigan, y seguramente ustedes saben que grandes historias tienen grandes publicistas, pero también grandes editores. Y una historia no se podría presentar si no hay detrás un gran talento. Y una gran mujer ha acompañado a muchas de nosotras en este andar. Ella es Irene Balado, de Argentina, que actualmente radica en Miami, y nos acompañó para que este libro tuviera una claridad, una redacción perfecta, y sobre todo, la historia pudiera ser presentada de la mejor manera. Irene, por favor, abro el micrófono para ti, para que nos dirijas tu sentir en este momento. Gracias, gracias, Gloria. Bueno, primeramente, muy agradecida a Dios, infinitamente agradecida al universo, a cada una de ustedes, a todo la Big Factor Media, por permitirme compartir este momento de tantas emociones, porque hoy vibramos en una frecuencia muy alta, de máxima elevación, donde se conjugan el amor, la pasión y la esperanza. Gracias a Jackie Camacho, quien siempre, siempre ha tenido esa visión, esa creatividad y ese rumbo hacia sus metas. Dice el dicho, no hay vientos favorables para aquel que no tiene rumbo. Por eso ella tiene el viento a favor siempre, en todo lo que crea con amor, al igual que cada una de ustedes que han plasmado sus historias de vida. Esas historias donde narran todos los acontecimientos verídicos y cronológicos del pasado. Eso que las ha empoderado y les ha dado la fuerza para salir adelante. Porque bien se sabe que el éxito en la vida no se mide por los logros, sino por los obstáculos que superas. Les comparto algo muy bello y lo cierro con alguien que yo admiro, que es María Teresa de Calcuta, y lo voy a leer.
Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Gracias, Today Inspire Latinas, por dejar esta huella hoy y siempre. Gracias, Irene. Gracias por todo ese amor. Esperemos que nos podamos abrazar muy pronto. Felicidades a todas las autoras y, por supuesto, un cierre estratégico es darle la palabra a quien nos ha inspirado todo este camino, a quien nos mantiene en esta unión, pero sobre todo nos hace mujeres realizadas y plenas a través de la escritura. Jackie Camacho, por favor. Jackie Ruiz, Jacqueline Ruiz, adelante. Este es tu espacio. Gracias. ¡Wow! Hemos vivido un sinnúmero de emociones, de inspiraciones, y yo sé que nos vamos a despegar en este vuelo con más inspiración que nunca. En la aviación, y como piloto aviador siempre digo que el despegar es opcional y el aterrizar en nuestros sueños es obligatorio. Así que el día de hoy hemos aterrizado juntas. El día de hoy hemos volado y hemos aterrizado en la inspiración y en los corazones de tantas personas que nos ven de todo el mundo, alrededor del mundo. Porque ¿saben qué? La inspiración no tiene fronteras. La inspiración vibra en nuestros corazones y no tiene un idioma específico. Todos podemos sentir y vibrar. Y no puedo esperar ese momento donde vamos a estar en un evento presencial, en diferentes micro momentos que vamos a crear por el resto de nuestra vida, donde vamos a coincidir creando ideas, manifestando sueños y más que nada ayudando a personas a hacer lo mismo. Porque el ser escritora viene con esa responsabilidad. El ser escritora también llega con la responsabilidad de ahora convertirte en receptora de sueños. Yo sé que cada una de ustedes en su ámbito, en su industria, en lo que hacen día con día, ahora podrán interceptar el hecho de que son hermanas y Book Sisters de Today's Inspire Latina y son parte de una comunidad que sigue creciendo y sigue vibrando a esa frecuencia, como lo dijo Irene, una frecuencia extraordinaria. Le quiero dar gracias a Enrique Mendoza de All In Technology por hacer que este evento haya aterrizado exitosamente. Él nos ha colaborado en muchos de los eventos que crean magia alrededor del mundo. Quiero también darle gracias a mi equipo, Gabriela Hernández Franch, y también a Scarlett Magaña, que han trabajado arduamente tras bambalinas para asegurar que todas y cada una de ustedes tengan todo lo que necesitan para seguir volando. Muchas gracias también a Irene, que yo siempre digo que es mi segunda madre. La conozco desde los 14 años y ahora tenemos la gran oportunidad de colaborar en proyectos de gran impacto, proyectos que crean magia. Y ella como manejadora de todos los de este proyecto de Today's Inspire Latina volumen 7, editora, corrección de estilo para asegurar que todas aquellas historias estuvieran ahí. Gloria, mi hermosa Gloria, gracias. Mi socia en sueños, hemos creado tanta magia. Estamos en este camino de construir un centro para jóvenes en Calvillo, sí, en Calvillo, Aguascalientes, México, y espero que algún día todas ustedes tengan la oportunidad de visitar este centro y este sueño que ha crecido, ha nacido en nuestros corazones y va a crecer con nuestro arquitecto, que también es parte de Volumen 5, la parte, tenemos a nuestra arquitecto Alicia Ponce, que nos está ayudando a manifestar esta visión. Muchísimas gracias a todos. Gracias por confiar en nosotros. Y ahora me gustaría que trajéramos a todas las autoras en cámara, porque vamos a despegar otra vez, porque tenemos esta misión. Oh, my gosh. Tenemos esta misión extraordinaria para crear esta magia. Y vamos a ver dónde estamos. Estamos ya todas ahí en pantalla. Gloria, ¿te vemos? Todas estamos en pantalla, sí. Todas. Sí. Miren, conozcan todos a las autoras de Today's Inspire Latina, volumen 7. Aquí todas en pantalla, soñando, creciendo, manifestando
e inspirando por todo el mundo. Y pues ahí tenemos que hacer una pilotina para que sea oficial, a ver que alguien nos tome la foto, la foto del recuerdo. Despegamos. A ver, Estela, así no se despega, así, así, con los brazos extendidos como un avión. ¿Cómo despegas, Jackie? ¿Cómo? Como un avión, así. Esas alas están un poquito diferentes. Estira tus alas, amiga, estíralas. Así, eso, así se hace. Exactamente, así. O volamos así o así. Muchísimas gracias. Gracias, Jackie. Gracias. Gracias, Jackie. Gracias a todos. ¿Quiénes somos? Today. ¿Quiénes somos? Today is Bar Latina. Latinas. Muchas gracias. Gracias a todos por estar esta tarde con nosotros. Quiero recordarles que ustedes pueden encontrar la versión de Today's Inspire Latina volumen 7 en Amazon y que se contacten con cada una de sus amigas, socias, conocidas para que les firmen el libro. Lean Today's Inspire Latina, conéctense con este mundo, este movimiento internacional que está transformando la vida, la mente de muchas mujeres y también de hombres que son capaces de entender que la evolución es de todos. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Sigamos disfrutando y terminemos con esta posición que Jackie nos ha dedicado a través de empezar a volar. Se estiran los brazos completamente y nos imaginamos que somos unos avioncitos para despegar. Ahora sí. Gracias, gracias a todas. Muy buenas tardes. Gracias, chicas. Gracias a todas. Gracias, Gloria. Gracias, increíble. Gracias, gracias. 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 Gracias, Gloria. Un placer saludarte. Oh, gracias. Gracias a ustedes. Karine, un abrazo. Gracias, Jackie. Gracias. Gracias. Señora, felicitas. Gracias. Nos vemos en Aguascalientes. Aquí las estaremos esperando. Gracias, chicas. Y son bienvenidas. Hola, aquí tienen su casa, ¿verdad, Gloria? Aquí tienen su casa, su hotel y a